Esta es de mis provincias favoritas acá en República Dominicana. Estamos en el noreste. O sea, Punta Cana, donde yo vivo, está totalmente al sureste y ahora estamos totalmente al norte. Y acá en Samaná, donde estamos, que es Las Terrenas, hay como que mucha, mucha, mucha población francesa, italiana. Lo que más me gusta de este lugar es la mezcla del mar con las montañas. Me recuerda mucho a Sayulita, México. Ay. Busca ahí en el teléfono qué tan lejos estamos de la primera sorpresa y léeme qué es lo que están pidiendo ahí en la primera sorpresa. Producción, la computadora, y ahora vamos para allá. Estamos a 15 minutos. La tengo, esta, de okay. Puerto Plata. Carlín. Carlín, de Puerto Plata. Ella y su hermanita son muy fanáticas y quisiera sorprender a su hermanita con la presencia de ustedes. También mencioné en su correo que le gustaría tener una computadora nueva. Y Estábamos sentadas organizando nuestro itinerario. Estábamos en un café y ya empezamos a grabar y estábamos diciendo hacia dónde íbamos a ir. Y de pronto dijeron, la dirección queda en Puerto Plata. Que la niña está en Puerto Plata, producción. Estamos totalmente opuestos. Necesito mi teléfono, producción, por favor. Estamos aquí. La sorpresa de hoy era aquí. A mí me está dando hasta fatiga. Me confundí de dirección y Puerto Plata queda al oeste y estamos ahora mismo en Samaná, que queda al este. Y nada, hubo que improvisar. Todo tan organizado, tan lindo que me quedó ese horario. Ella hizo una organización así. Bello que me quedó. Bello. Me quedó hermoso, con colores divididos, en letras negras, rojitas. Y estando ahí se nos ocurrió una idea, vamos a hacer un live. Y Cami hizo un live, yo hice otro live. Mis amores, yo hice el horario con todos los casos y todo. Y sin querer, no me di cuenta. Y el caso que teníamos que hacer hoy queda a 4 horas de donde yo puse todo el horario, los restaurantes, el hotel. Todo lo puse al este totalmente. Y este lugar está totalmente al oeste, o sea. Una de nuestras seguidoras, porque es seguidora de las dos y del programa de Alian Milas, dijo, por algo Dios hace las cosas, estoy segura que le van a poner a alguien en el camino que le hace falta también. Y ¡Kalin! ¡Ay! La chica que estaba atendiéndonos en el café vino, se acercó obviamente nosotros con este aparataje que tenemos que parecemos la producción de Spielberg, se nos acercó y producción le habló un poquito de lo que nosotros hacemos y nos dijo, les tengo un caso. Y en ese momento nos acercó a una madre y esta madre pedía ayuda. No nos conocía de nada, no conoce el proyecto Alian Milas y pedía ayuda para su hijo que está en una silla de ruedas. Y dice, hoy la suerte será para alguien que Dios se lo tiene guardado. Es verdad, las cosas pasan por algo. Ay, es verdad que nos va a salir una historia súper linda de aquí y vamos a ayudar a alguien que está súper necesitado. A alguien que no se lo espere. Ahí está. Aquí. A mí este tipo de barrios me toca mucho en lo personal porque yo vengo de un pueblo donde habían 400 personas y eran casitas muy humildes. De hecho, yo viví hasta los 17 años en una casita de madera y entrar por ese pasillo así amarillo. ¡Hola! ¡Usted es el gringo! La casita era muy, muy humilde y se sentía, ¿no?, que la familia que estaba ahí de verdad sí necesitaba de nuestra ayuda. ¿Cómo está, gringo? Gringo, yo soy Mila y eres Ali. Gringo, estuvimos conociendo a tu mami allá afuera, que te quiere mucho y ha hecho mucho por ti y queríamos saber qué fue lo que te pasó. A mí, cuando yo era joven, hay una discoteca ahí, me fui para allá y para allá me dio una trombosis. Y me atacó fuerte, que me caí, todo me pasó. Al otro día me fui a trabajo, me volvió a dar, pero a mí que en el brazo fue el que me cogió. Hasta que tomé un tiempo y me cogió el brazo completo, todo ese lado. ¿Y tuviste que ir para el hospital? Sí.
para Santo Domingo. Y allá ya me chequearon todo, me dijeron lo que tenía. Y con el tiempo tuve problemas con un vacío que me salió, un vacío, me llevo. Ok. Y perdí la pierna. Eso me dio una maravilla ahí. Sí. Pero estamos vivos, que es lo importante. Sí. Y con Dios vamos a seguir mejor. Uh-huh. Ali y yo tenemos un programa donde cumplimos sueños. Y bueno, hoy nos pasó algo curioso. Nosotros veníamos a conocer a dos niñas aquí y nos equivocamos en la dirección. Pero por algo pasan las cosas. Dijimos, esto nos pasó, vamos a ayudar a las dos niñas, pero igual Dios nos tiene preparado a nosotros a alguien que podamos ayudar. Y investigamos un poquito en el barrio y nos hablaron de ti, que siempre estás, que tienes a tu mami aquí. Mira qué humilde vives. Y mira, estás lleno de vida, que es lo importante, como dice Cami. Te queremos dar un regalo para ti. Estás con salud, estás vivo, estás con tu mamá. Y es lo más importante. Así que de parte de Alian Mila te vamos a dar un regalito económico. Qué lástima que no te hayamos conocido antes. Pero bueno, algún día volveremos a visitarte y estoy segura que te vamos a dar una sorpresa mayor. ¿Ok? Muchas gracias. A ti, gringo. Un abrazo, mi vida. Fue muy fuerte escuchar su historia porque se ve que está roto, ¿no? Él explicando todo lo que le pasó. Es muy duro, tan joven, pasar por algo así tan triste. Yo creo que por algo pasan las cosas. Yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Yo estoy muy feliz con lo que se pudo lograr hoy. En verdad no pensábamos jamás que... Yo pensé muy adentro de mí, perdimos el día. Y al contrario, creo que este día nos ha dado más vida. No me llores, ¿ok? Cuando salimos de la casa, esta madre estaba muy emocionada. Y sentir su abrazo y una señora de pocas palabras, ¿no? Porque que se ve que es una señora que está totalmente devastada. Yo creo que es un momento que ella va a recordar por el resto de su vida. Si estás viendo este programa, estoy segura que te hicimos feliz, aunque sea por unos minuticos.